meciéndose en una hamaca con un libro entre la palma, nos saluda con un gesto de emoción por el encuentro. Cruzando los pies se lleva una mano atrás del cuello, mientras van los otros dedos por la barba. Mientras sueña, se incorpora con sus pasos positivos, porque sabe que la vida tiene tiempos, que se agosta y vuelve y nace. Amaquero de los libros, al vaivén de los sentidos que defienden la palabra y la amistad hoy y mañana. Nos tomamos la cerveza con afecto y con franqueza. No recuerdas hoy que vale más amor siempre adelante. En San Luis, Antioquia, el 18 de enero de 1951, nació un lindo niño, sin barba y sin hamaca, bautizado con el nombre de Gustavo Enrique Zuloaga Herrera, quien llegó a proyectar su luz al mundo. Este es el personaje de nuestro relato. Desde que nos conocimos, como celebramos cumpleaños el mismo año, el mismo día, él me lleva a mí unos poquitos años, 2, 3 años, sí. Pero sí nacimos los dos el 21 de enero, somos acuarianos, somos del primer día de Acuario. Entonces nos celebrábamos siempre el cumpleaños, nos íbamos lejos y comíamos o sancocho o algún plato que a él le gustara bastante y conversábamos. Y muchas veces de esas las hicimos con, muchas de esas celebraciones las hicimos con José Manuel. Ante todo, un amigo. Yo lo conocí a él como mucha gente de la ciudad, de mi generación, muy joven. Él de algún modo fue un maestro generacional, porque es el símbolo de la pasión por los libros, de la pasión por la edición. Yo pienso que buena parte de la vida de Gustavo está movida por cosas como la fraternidad, el amor y la fe en el arte, en la humanidad, en lo hermoso del ser humano, en el idealismo, en hacer las cosas porque se desean y se disfruta haciéndolas y se cree y se tiene fe en ellas y no más. El amaquero lo que tiene de bueno es que no es un ser satisfecho, que por esa misma idea ha propiciado tantas cosas culturales y cierto negativismo positivo, parece un oxímoron, parece una cosa contradictoria, pero es que ese negativismo positivo consiste en que insatisfecho con la realidad de una ciudad por momentos camandulera y retardataria como la Medellín de los 70s aún,
pues su actitud era siempre de insatisfacción con esa realidad, por eso quería ser editor, divulgador, creador de revistas, de librerías, vendedor ambulante. El Amaquero fue a lo largo de los 70s alguien que de todas maneras puso el pecho en una ciudad de alguna manera amodorrada, que apenas viene a despertar después. Para mí es una persona muy maravillosa, porque desde pequeñita me ha enseñado muchas cosas. Yo digo desde pequeñita porque yo lo conocí siendo una adolescente. Y para mí ha sido una gran persona en el sentido de que yo no lo he admirado a él como el común de las personas, sino como alguien muy diferente a todo el mundo. Para mí él es como un personaje distinto a toda la gente que yo conozco, al común de las personas, en el sentido de que Gustavo nunca ha expresado con su boca lo que él es, sino que Gustavo con sus hechos ha demostrado lo que es. Sí, en Gustavo era muy fija la idea del Oriente, la idea de buscar, de rebuscar, de reblujar, y él fue y ha sido un reblujón, no ha sido más que reblujar la vida, y de ahí los libros, de ahí las hamacas, ese acostarse en las hamacas a esperar que llegara la eternidad, comiéndose la sopita, tomándose la sopita, adhiriéndose a muchas cosas, conversando con mucha gente, era la playa. Se me ocurrió con el periodista Juan Carlos Acevedo cambiar el esquema del programa, que lleva como 18 años, y empezar un nuevo programa con otro esquema. Entonces le pusimos el nombre de Defensa de la Palabra. Y un día me anunció que iba a hablar mal de mí en el programa de radio. Y efectivamente lo hice, y después me invitó, me dijo, tenés que venir al programa de radio porque hablé muy mal de vos y tienes que venir a defenderte. Entonces me invitó a que defendiera el Consejo de Cultura, que en ese momento le estaba muy bravo con el Consejo de Cultura porque decía que nos íbamos a volver unos burócratas de la cultura. Y no se equivocaba mucho en los espacios, en lo que significa de kafkiano los espacios de representación en cultura. Realmente, visionariamente tuvo bastante razón. Pero entonces, efectivamente, habló mal de nosotros y después nos invitó a defendernos en el programa. Pues para mí la relación con el Amaquero ha sido como con la de un gurú, la de un maestro espiritual. Yo, por ejemplo, él dice que él es mal geniado, que él es un poco regañón, pero no, yo eso no lo veo en él. Yo lo veo él siempre como la antonomasia del sabio, como la encarnación del sabio en nuestro medio. Y a mí me encantaba llevar a Gustavo a mi casa a tomar el álbum. Y mi mamá siempre se acordaba, y Gustavo también, porque pues Gustavo se podía comer 25 buñuelos, no les miento, dos quesitos, pero era una cosa así. Era una cosa impresionante. Y mi mamá siempre se acordaba de él, y Gustavo siempre añoraba los álbumes de mi casa. Estoy con Gustavo acá, llega alguna persona y le dice, usted tiene el túnel. Entonces Gustavo, para no romper la conversación, le dice, el túnel sí está aquí. Búsquelo, que estemos ocupados. Y muchas veces pasa eso, ¿cierto? Gustavo tiene, me da la impresión de que tiene la vida como una fachada, que es como mejor que una oficina para encontrarse con los amigos. Yo recuerdo a Gustavo cuando tenía el puesto de en la entrada de la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Yo era apenas una estudiante que empezaba pues en comunicación social en la universidad. Y lo más importante era cuando él veía a las personas. Es decir, cuando yo llegué por primera vez al puesto, él ya sabía lo que me iba a recomendar. Era como, y eso es lo que yo le veo como a Gustavo. Cada vez que ve como las personas entrar, bien sea aquí al lugar de la noche o cuando entrábamos a ese puesto, él nos miraba y tenía como una psicología especial. No sé si de vendedor de libros o algo innato en él, pero él ya sabía el libro que cada uno necesitaba. Ahí pues le tocaba cada que había un enfrentamiento de los estudiantes con la policía. Le tocaba salir con todos esos libros. Claro que los estudiantes
eran muy especiales con él y iban allá y le avisaban, le decían, va a haber boleo a Maquero. Algunos le ayudaban incluso a llevarse los libritos para un depósito. Ese primer encuentro con Gustavo fue justamente eso, ver a Gustavo con el tendido de libros junto a la biblioteca, eventualmente también junto al bloque 12, me tocó conocer a Gustavo con sus libros y toda la labor que a partir de esos libros él podía manejar con los estudiantes. Yo siempre he tenido una crítica y es porque él no creó el negocio de alquilar hamacas. Yo pienso que él se hubiera hecho millonario. Porque después de uno almorzar en esta belleza de naturaleza que es esta ciudad universitaria, yo no sé por qué al lado de los restaurantes no hay un alquiladero de hamacas. Y yo pienso que seríamos todos mejores estudiantes, mejores profesionales, si hubiéramos podido establecer una práctica que lo hacía él de élite, es poder estar haciendo la siesta. Pues de pronto él hacía la siesta todo el día porque uno lo veía en la hamaca leyendo con los libros, silencioso, entonces mientras todos estábamos habitados por el acoso del tiempo, él era el dueño de todo el tiempo y era el único, es decir, él siempre fue del estrato 66 en la universidad porque era el único que tenía hamaca, que no tenía afanes de exámenes, no tenía acosos y tú eras como lo más cercano a ese leceferismo que produce el ocio y pues que uno siempre asocia a la felicidad y al bienestar. Gustavo, el mero hecho de la defensa de la palabra, ¿cierto? Mira que uno de niño fue educado para que no hablara. Da 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 da